El Tenerife Turbo Club puso en marcha un año más una nueva edición de la Vuelta de los R5 GT Turbo. Ya son 20 las ediciones celebradas donde se unen los propietarios de este peculiar vehículo llamado Soplillo para disfrutar de un bonito día en familia. Además, la de este año era una edición especial dedicada a Melchor Dávila por sus 50 años en activo en el mundo del automovilismo. El punto de partida de esta bonita vuelta de los R5 GT Turbo volvió a ser el municipio de Los Realejos, pueblo de la gasolina por excelencia que cuenta entre sus habitantes con grandes pilotos y muchísimos aficionados. Momentos antes de tomar la salida, en la rampa se realizó un bonito y emotivo reconocimiento a Melchor Dávila por sus 50 años dedicados a la competición. Toda una institución como piloto y como persona. Destapar, vamos a quitar esa tela y vean lo que está debajo, ese homenaje a Melchor Dávila el día de hoy. El Tenerife Turbo Club hizo un gran trabajo para poder traer desde Valencia uno de los coches que más recuerdo le trae a Melchor Dávila, el Renault Alpine. Sin duda fue un bonito momento para el piloto y toda su familia. Escuchemos a Benito Débora, concejal de deportes del Ayuntamiento de Los Realejos, siempre apoyando al mundo del motor en su municipio. Un honor volver a estar aquí en el municipio de Los Realejos, que la vuelta a los Renault 5 Turbo salga de aquí. De verdad que agradecer a toda la organización, encabezado por el amigo Juan Carlos, y bueno, ya van siendo muchos años, ya en el mes de octubre, sobre todo cuando terminamos y hacemos ese cambio de hora, parece que va vinculado a esta vuelta a la isla. De verdad que quien les habla, es un honor, no solo por Juan Carlos, sino por toda su familia. Sabemos que esto va ligado a su hermano, que desde arriba, desde el cielo, pues nos está viendo, y yo creo que esto va por él, por toda esta gente que nos visita de otras islas, y de verdad que tendrá siempre el municipio de Los Realejos abierto para que esta vuelta de los Renault 5 Turbo no cumpla 20 años, sino que cumpla muchos más. Así que a todos, muchísimas gracias y disfruten de esta magnífica actividad. Disfrutemos de las mejores imágenes captadas durante la ceremonia de salida de la 20 edición de la Vuelta de los R5 GT Turbo, edición especial Melchor Dávila, así como de los mejores momentos que tuvo la Vuelta, tanto por el norte como por el sur de la isla de Tenerife. Llegó a su fin en la finca Las Molinas en Los Realejos, donde tuvo lugar el tradicional almuerzo, además de la entrega de los reconocimientos. En dicho almuerzo estuvo presente el coche invitado que tanta historia le dio a Melchor Dávila, el Renault Alpine. Escuchemos a Juan Carlos González, presidente del Tenerife Turbo Club. Sí, en verdad ha sido una vuelta muy especial, es nuestra vuelta número 20,
pero con todo esto que hemos hecho, he intentado agradar en el día de hoy y reconocer de alguna manera todo ese esfuerzo que ha hecho Melchor Dávila durante su larga vida deportiva, pues nos satisface más aún, ¿no? Bueno, hemos elegido para hacer un recorrido no muy largo, hemos recorrido pues en el norte de la isla, que hay lugares muy bonitos, como es Garachico, el Tanque, todas esas vistas en la bajada de las cruces. Y bueno, luego también pasamos por el Drago, por el Parque del Drago, que también es muy bonito. Desde aquí pues también agradecer al Ayuntamiento de Icó de los Vinos, pues todo eso que nos ayudó para poder visitar su pueblo, ¿no? La entrada y la salida. Y bueno, el recorrido pues muy bien, porque la Guardia Civil y Emergencias QRV nos han guiado todo el camino y no ha sucedido absolutamente nada. Y hasta llegar aquí a la finca Las Molinas, donde la fiesta final ha sido monumental, con la entrega de trofeos, de placas, reconocimientos. El coche de José Manuel, que era el antiguo coche que tenía Melchor Dávila, pues bueno, ha estado también expuesto en nuestra comida, en nuestra fiesta final. Sí, exacto, sí, hay que darle las gracias pues a las instituciones públicas que también nos facilitan de hacer todo esto, como es el Cabildo, el Ayuntamiento de Los Ralejos, la Concejalía de Deportes, el Ayuntamiento de Icó, la Guardia Civil, QRV, Emergencias, y bueno, no puedo seguir nombrando porque me van a faltar muchos, todos esos patrocinadores que nos ayudan, como no, los medios de comunicación como ustedes, que siempre están pues pendientes a nosotros. Sin ustedes esto no llegaría a ningún hogar, sino se quedaría todo dentro de aquí, de esta maravillosa finca, pero gracias a ustedes va a salir de aquí y la gente va a poder ver pues todo ese esfuerzo, ese trabajo que hacemos nosotros con la gana que le ponemos y como me decían antes, ¿no?, que estas cosas, las cosas que se hacen con amor, pues suelen salir bien. Cada año son más las personas que se unen a este consolidado club, un club que ha sabido ganarse el respeto de todos y que hoy en día cuenta con un gran prestigio. Hasta los miembros de la Guardia Civil de Tráfico no dudan en apoyar el evento del OR5 GT Turbo y sumarse a la vuelta para garantizar una mayor seguridad en la misma durante su recorrido. Escuchemos a José Navarro, quien no dudó en prestar su colaboración desde el primer momento para el bonito reconocimiento realizado a Melchor Dávila. José Navarro es el propietario del Renault Alpine, con el que le dieron la sorpresa. Mira, realmente si yo compré ese coche es porque sabía de quién era. Me lo había anunciado que estaba en venta y me informé bien de la matrícula. Digo, esta matrícula es la de Melchor Dávila. Y cuando realmente comprobé que era el de él, no lo dudé un momento. Me fui a Málaga, que es donde estaba el coche entonces. Estaba en posesión de un belga, un señor que era belga, que lo tenía allí guardado. Y fui a verle y digo, sí, te lo vendo. Total, que vi el coche, lo sacamos, lo probé, me gustó el coche como iba y tal. Se lo pagué y me lo llevé a Valencia, pero así de sencillo. También se sumó a este viaje desde Valencia el presidente del Club Alpine Valencia, José Vicente Edo Vázquez. Bueno, pues particularmente para mí tiene mucha importancia porque yo he sido el que ha restaurado todo el coche ese de fibra de vidrio, toda la carrocería de fibra de vidrio, se le cambió el morro, las aletas y en el estado que está el coche se emplearon más de 1.200 horas en mano de obra de solo en fibra y después ya de pintura aparte. Entonces yo en la primera feria que monté en Valencia, en la feria de Valencia de coches clásicos, se puso el morro de ese coche. Y al año siguiente ya estaba el coche montado. Entonces, pues claro, que tiene mucha historia y nosotros sabemos de la trayectoria de ese coche. Melchor Dávila, una gran persona que lleva 50 años como piloto dentro del automovilismo. Toda una vida vinculada al mundo del motor. Escuchen cómo agradecía este homenaje, muy emocionado. Bueno, la verdad que sí. 50 años, que parece que fue ayer, pero ha pasado, pues mira, pues bastante tiempo. Esto ha sido hoy para mí una gran sorpresa. No me esperaba ver ese coche aquí después de tantos años. Y los amigos que de Valencia, yo sabía que lo tenían ellos, pero no lo había conocido personalmente. Por lo tanto, le agradezco a Carlos y al Tubo Club todo lo que han hecho para traer ese coche y ser buenos amigos de allá y compartir un rato con ellos. Desde Cronómetro Cero nos unimos a este homenaje súper merecido a Melchor Dávila de Vera, un gran piloto y una excelente persona. Felicidades, maestro. También queremos felicitar al Tenerife Turbo Club por seguir organizando la vuelta del OR5 GT Turbo con tanta profesionalidad. Se han cumplido 20 años de aquella primera vuelta, siempre con el corazón recordando al amigo Suso, Dios lo tenga en la gloria,
Suso, esta vuelta siempre va por ti. Enhorabuena a todos.